cuento de la Biblia, la palabra de Dios escrita, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos vamos a ir al primer estudio, el día de hoy está en Lucas, tome nota, Lucas capítulo 11. Sí, señor. Un papelito por aquí desde que me dejaron. 40. Me dejaron hoy sin papelito, chicos. Desde el capítulo 11, 40 al 54, que es el final, y continuaremos con el capítulo 12, desde el 1 hasta el 6. Repito, Lucas capítulo 11, versículo 40 al 54 y versículo 1 al 6 del capítulo 12. Nuestro hermano Lester nos da lectura a la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero da limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas, ay de vosotros, fariseo, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Hemos leído tu palabra. Háblanos en esta mañana, en esta primera enseñanza, en la voz de nuestro pastor Puerta y los pastores y hermanos que nos acompañan. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Jesús acusa a los fariseos. Jesús acusa a los fariseos. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque los fariseos son hipócritas. Los fariseos dicen, pero no hacen. Aquí está Jesús acusando a los fariseos. Ay, ay, ay. Si hay algún fariseo que me esté oyendo por ahí, acomode las costillas, porque hoy van a llevar palo por las costillas los fariseos. Que el Señor nos libre de ser fariseos. ¿Sabe lo que significa la levadura de los fariseos? La hipocresía. De manera que si hay alguna persona hipócrita que aparenta lo que no es, que le dice a la esposa: te quiero mucho, pero no le ayuda ni a recoger los platos, usted es un fariseo, aunque no sea judío, pero usted es un fariseo, usted es un hipócrita, porque usted le está diciendo a su mujer: te quiero, y usted no le recoge los platos ni le ayuda a tender la ropa. Mujeres, ¿están de acuerdo, mujeres? ¡Yeah! ¡Amotínense, mujeres! ¡Yeah! Gloria a Dios, gloria a Dios. Tienen que amotinarse. Bien, hermano, el Señor hoy está acusando a los fariseos. Pero ¿por qué está acusando a los fariseos? ¿Qué le están haciendo a los fariseos? No, cualquier cosa. Invitó un fariseo a Jesucristo a su casa, y cuando Jesucristo llegó tenía tanta hambre que se sentó y empezó a comer. Lo invitaron para comer, entonces él se puso a comer. Y el fariseo lo estaba cazando. El fariseo vio que no se había lavado las manos, y en la mente comenzó a murmurar contra Jesucristo. No tuvo el valor de decirle nada, pero en el pensamiento sí estaba murmurando contra Jesucristo. Por eso dice la Escritura que Jesús acusa a los fariseos, los acusa el Señor. Como el Señor sabe lo que yo estoy pensando, y sabe lo que tú estás pensando, cielito, y sabe lo que está pensando el cielo, el Señor sabe todo. El Señor le dijo al fariseo: fariseo, el que hizo
el vaso por fuera, ustedes se lavan la mano por fuera, pero por dentro están más sucios que un sepulcro de muertos, de huesos podridos. Se lavan por fuera, pero por dentro no se han limpiado, por dentro no se han despojado de la hipocresía. Oiga cómo le dice Jesucristo en el versículo 41, oiga, 40. Necio, el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de adentro, pero dad limosna, oigan esto, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Ustedes se lavan las manos por fuera, pero no le dan nada a nadie. Ustedes lo que son es unos mezquinos fariseos, ustedes lo que son es unos hipócritas. Ustedes aparentan que ustedes están cumpliendo con la religión, pero todo es un barniz por fuera. Por dentro ustedes están podridos, por dentro ustedes están hediondos. Tú estás pensando que como yo no me lavé las manos, entonces yo no soy obediente al mandato de Dios. Mira, yo sí soy obediente al mandato de Dios. Es aún más, todos esos mandamientos se los di yo a Moisés en el monte Sinaí. Yo sé lo que tú estás pensando dentro de tu cabeza. ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios! Oiga esto, diga conmigo, esto era necesario hacer. Esto era necesario hacer. Sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer aquello. Hay gente que dicen, no, yo no diezmo porque eso es para el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento sí es bueno. Yo te aviso, aquí Jesucristo está en el Nuevo Testamento diciéndole al farifari, diciéndole, ustedes diezman la menta, diezman el eneldo, diezman todas las hortalizas, agarran su poco de monte y sacan el diezmo y se lo tiran allá al sacerdote. Pero ¿por qué se han olvidado ustedes de la misericordia, del amor de Dios? Ustedes se han olvidado de lo más importante, que es la justicia y el amor de Dios. Ustedes no hacen justicia, ustedes son injustos. Mire toda la que se llevó, tremenda enjabonada se llevó ese fariseo por estar pensando mal contra mi Señor y Salvador Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, sí, está muy bien que ustedes den los diezmos de la menta, del eneldo, de las hortalizas. Está muy bien que ustedes le traigan el poco de monte al sacerdote, pero está muy mal que ustedes se olviden del amor y de la justicia. Ustedes no aman a nadie y ustedes no hacen justicia. Y Jesús le dice, dígalo conmigo, cielito, para que no se le olvide. Esto era necesario hacer. Esto era necesario hacer. Sin dejar de hacer lo otro. Oiga, es necesario amar, es necesario hacer justicia, pero sin dejar de diezmar, sin dejar de ofrendar, sin dejar de darle sus primicias al Señor. El hermano Puerta no trabaja en la compañía de aviación matando los gusanos, pero el hermano Puerta recibe su ayudita semanal, y el hermano Puerta inmediatamente que recibe la ayudita semanal, lo primero que saca es el diezmo, y no serruchadito ahí, no, sino más del diezmo, para que el Señor me dé bastante. Amén. Tengo que darle bastante. El que siembra bastante cosecha bastante. El que siembra bastante cosecha bastante, y el que siembra poquito cosecha poquito. Y el, mi Juan, el que no siembra nada, pues que va a cosechar, papá, no cosecha nada. Si no siembra nada, no cosecha nada.
Yo voy a darle a ustedes algunas explicaciones que me llegaron aquí a la cabeza mientras estaba pensando en estas cosas. Hay gente que son más mezquinos que el verano. No le dan nada a nadie. Hay gente que no da ni siquiera los buenos días. Hay gente que se mete en el mismo ascensor. Tiene 20 años montándose en el mismo ascensor con su vecino y nunca le ha visto la cara al vecino. Nunca le ha visto los ojos al vecino porque se monta en el ascensor y parece un marrano berraco, parece un toro bravo. Con la cara mirando hacia el suelo. ¿Y por qué está mirando hacia el suelo? Si usted no me debe nada, levante la cara. Buenos días, vecino. Buenos días, vecino. Buenos días, cielito. Buenos días, mano puerta. ¿Por qué tengo yo que llegar aquí como un berraco? Con la cara metida para abajo. Y no le veo la cara a Juan y metida para abajo. Y papá, con el... Ay, yo estoy bien. Pero bueno, levante la cara, papá. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Usted como que durmió mal al lado de su golfa. Hermano, ¿qué culpa tiene el cielito? ¿Qué culpa tiene la gente si usted duerme al lado de su mujer y durmió mal? Durmió para un lado, torcido. ¿Qué culpa tiene la gente? ¿Qué culpa tienen sus compañeros de estudio, sus compañeros de trabajo? Siempre tenemos algo que podemos dar. Aquí dice, amados hermanos, que nosotros debemos dar de lo que nosotros poseemos. Dad limosna, versículo 41. Dad limosna de lo que tenéis. Yo no puedo dar lo que no tengo, pero lo que tengo sí puedo dar. Algo puedo dar, aunque sea una sonrisa, aunque sea un buenos días, aunque sea unas buenas tardes, aunque sea Dios le bendiga, mi hermano, Dios le bendiga. Aleluya. A mí me llamarán, amados hermanos, loco, tonto, como quieran, no me importa. Pero si yo voy por la calle y veo al comisario por allá, veo al comandante Lisandro Álvarez, Dios le bendiga, hermano, hermano Lisandro, Dios lo bendiga. Va por el otro lado de la calle. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Y la gente tiene que saber que yo me alegro cuando veo a mi hermano, cuando veo a mi hermana. Dad de lo que tenéis. Usted no va a dar lo que no tiene. Pero no puede dar usted unas buenas tardes, no puede dar usted un buenos días, no puede dar usted una bendición. Dios le ve. Mire, una bendición no cuesta nada y usted está enriqueciendo a muchos. Bendiga a sus hijos antes de mandarlos a la escuela. Bendiga a su marido antes de mandarlo a trabajar. Bendiga a su mujer antes que se acueste a dormir. Bendiga a su familia. Bendiga a todo. Bendecid y no maldigáis. Aleluya. Date lo que tenéis. Pedro y Juan iban entrando al templo a la hora de la oración. La hora de la oración, uno va concentrado en la oración, lo que le vamos a decir al Señor. Pero estaba un pobre hombre tirado ahí en el suelo y ellos no pasaron de largo. Ellos se detuvieron. No tenían en el bolsillo monedas, no tenían plata, pero ellos se detuvieron. Algo tenemos que podemos dar. Y cuando ellos se detuvieron, el paralítico del templo de la hermosa se emocionó. Aquí vienen los dos grandes columnas del evangelio. Aquí vienen Pedro y Juan. Seguro que me van a llenar el sombrero. Allá en Israel no se pide limosna. Allá se dice, Sedeca, Sedeca, Sedeca. Eso significa justicia, 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 justicia. Usted tiene que darme porque es justo que si usted tiene, le dé al que no tiene. Sedeca, 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 Sedeca. Yo vi un hombre sentado en el suelo con un tremendo flux, pero que se veía que era un flux caro. Con un sombrero, pero caro. Y el hombre sentado en el suelo frente al mercado. Sedeca, Sedeca, Sedeca. Y yo me paré. Y yo andaba con un judío que se llama Shalom Benuri. Que Dios lo bendiga donde se encuentre. Amén. Y yo le dije, oye Shalom, pero este tipo no necesita. Mira, tiene un tremendo flujo encima. Y él está diciendo, Sedeca, Sedeca, Sedeca. ¿Por qué él está pidiendo si él es una persona que tiene manera de vestirse muy elegantemente? Y el judío se puso a reír de mí. Aquí
Pedir limosna es una honra muy grande porque significa humildad. El humilde se tira en el suelo a pedirle a los que pasan y no le dice deme una limosna, sino sé de acá, justicia. Tú tienes bastante, dame a mí que no tengo nada. Pedro y Juan se pararon delante del pobrecito cojo, de la hermosa, y él inmediatamente levantó el sombrero. Sé de acá, le dijeron. Sé de acá, nosotros no tenemos nada, no tenemos oro, no tenemos plata. Ahí, entonces, ¿por qué se pararon aquí si no tienen nada? Nos paramos aquí porque nosotros sí tenemos una cosa que te la vamos a dar a ti. No tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos, te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No se levantó. Y como no se levantó, entonces le dieron la ñapa, la propina. ¿Qué hicieron, mi Juan? Lo agarraron de la mano y Pedro le echó un templón. ¡Levántate! Wow. Le dio la ñapa, le dio un templón. Y el hombre, ¿qué pasó con el hombre, mi Juan? Inmediatamente, papá, se levantó, empezó a caminar, se fue al templo y adoraba a Dios dentro del templo, saltando, brincando y adorando a Dios. Saltando, brincando, alabando a Dios, brincaba y salía. Cielito, dígale al que está a su lado. No tengo oro ni plata. No tengo oro ni plata. Pero de lo que tengo te doy. Pero de lo que tengo te doy. Que Dios te bendiga. Continúe bendiciendo. Cedeca, justicia. A pasar al verso 42. Muy bueno, mi compa, gloria. Verso 42 dice: Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. Perdón, el verso 43. Uh-huh. Ajá. Ajá, el verso 43. Estaba emocionado con el CDK. Vamos a pasar al verso 43. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y hombres que andan encima y no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Fíjese, hay algo muy importante acá en el verso 43 que quisiera explicar, porque hay muchas personas que van a los cultos y dicen: Yo no me siento en la silla delante porque la Biblia dice: Ay de vosotros, fariseos, que hay más en las primeras sillas en la sinagoga. Mire, el Señor aquí se lo estaba diciendo a los fariseos, porque ellos iban con una actitud a sentarse al frente en las primeras sillas. Era para que los hombres le alimentaran el ego. Ahí está don fulano, miren a este, miren a aquel. No, ese es un hombre, esto y aquello, ese hombre. Mire, ellos amaban esas salutaciones, pero era para ellos alimentar el ego. Nosotros hoy día no es que no vamos a ir a los cultos y no vamos a sentar en la última silla, no vamos a sentar atrasote, no, porque entonces si viene el rey me va a mandar para atrás y va a poner otro más adelante que yo, no. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, deja de caminar tanto. Y dice: acércate más para oír. Cuando usted vaya a la casa de Dios, acérquese lo más posible para que usted escuche la palabra de Dios, de manera que usted allí se va a dar cuenta lo que Dios tiene para su vida, se va a dar cuenta la palabra que el Señor le va a dar a usted. Pero si usted se va para atrás, si usted se acomoda como las maletas atrás en lo último, ¿qué va a llevar para su casa? Muchas veces los que están atrás son los que menos atención les prestan a los servicios.
Lo que menos tensión le presta el predicador, al pastor, están con el teléfono mandando mensajes de texto, están haciendo dibujitos con un lápiz, de manera que no están prestando atención. Pero si usted es una persona que ama la palabra de Dios, usted se acerca humildemente a la parte del frente, a los pies de Jesús, y escucha lo que Jesucristo tiene para usted. Si usted está en su hogar, usted puede acercarse lo más que usted pueda al televisor, a la radio, subirle volumen, y estoy seguro que el Señor Jesucristo tiene una palabra muy especial para usted en este día. Si usted viene al matutino, no ame las sillas de atrás, ame las de adelante, acérquese a los primeros asientos, llénelos allí. Eso se ve hermoso, eso se ve lindo. Por eso la escritura dice: cuando fueres a la casa de Dios, acércate lo más que pueda para escuchar la palabra del Señor. Algo tiene el Señor para nosotros, y Él quiere que nosotros siempre prestemos atención a lo que Él tiene para nosotros. Jesucristo siempre que ha hablado al pueblo dice: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque Él tiene una palabra especial para nuestra vida. Él nos da vida a través de su palabra, nos da aliento, nos da fuerza. A través de su palabra nosotros somos sanos, de manera que Él está interesado en que nosotros escuchemos. Pero no quiere, Él lo que no quiere es que nosotros amemos las sillas de adelante para que vanagloriemos nuestra vida. No, Él no quiere que nosotros nos acerquemos. Por eso Él dice: ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza. Se refería a que ellos amaban la gloria de los hombres, no amaban la palabra de Dios, no amaban el escuchar lo que Jesucristo tenía para ellos en ese día. Ellos amaban era la gloria de los hombres, alimentaban el ego. No, usted no sea de ese tipo de personas que si no lo saludan, no voy más para el culto porque el pastor no me saludó, no voy más para el servicio porque el hermano no me tomó en cuenta. No, ame la palabra de Dios. Si usted abraza la palabra de Dios, ella lo va a abrazar a usted y lo va a proteger de muchas cosas, porque eso es lo que está escrito. En el verso 44 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima de ellos. Aquí estamos viendo cómo el Señor acusa a los fariseos, a los escribas, de ser personas hipócritas, insensibles. Mire, personas que le enseñan a la gente a tener carga sobre ellos, pero ni con el dedo ellos pueden llevar. Les dice a ellos que son insensibles, que no sienten nada, que son hipócritas. Nosotros no vamos a ser de esos tipos de personas. Nosotros vamos a ser de esas personas que amemos la bendición de Dios, que amamos esas bendiciones y peleamos por ellas. Dice el verso 45, y con esto termino: respondió uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Mire, ¿por qué le va a afrentar a ellos? El que no la debe, no la teme. Y este le dice al Señor: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Mire, si usted está haciendo lo bueno, no tiene por qué temerle a la autoridad. Si usted está haciendo lo correcto, no tiene por qué temerle al pastor. No tiene por qué estarse escondiendo. Ay, que esa predicación me cayó toda a mí. Ay, Dios mío, que me caen a palo y me caen a palo. No, a usted nadie le está cayendo a palo. O nosotros le amamos a ustedes. De manera que si algo que está escrito en la Biblia a usted le pica, es porque, ay, Dios mío, tiene alguna herida por allí. De tal manera que este hombre se le acerca al Señor: maestro, eso que estás diciendo me afrenta a nosotros. A nosotros también nos afrenta. Y ya vamos a ver por qué les afrentaban. Hay personas que tristemente van a los servicios, pero como tienen una doble vida, como la vida de los fariseos, llena de hipocresía, siempre las predicaciones le van a caer mal. Como el testimonio que siempre cuenta nuestro hermano Puerta, de un hombre que le dijo: mire, ¿y qué pasó con el pastor? No, los mensajes me saben a paja. ¿Cómo es eso que me saben a paja? Por algo sería. Y más adelante lo encontraron en la cárcel. De manera que eso que él estaba desviando de su vida, que probablemente le iba a servir para bien, ahora lo llevó a mal. ¿Por qué? Porque no hizo caso a la palabra de Dios. Nosotros vamos a acercarnos más para escuchar la palabra de Dios. Vamos a amar la palabra del Señor, que ella es la que trae aliento a nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muy bien, me corresponde el versículo 49 y el 50. Este tema que estamos tratando, de la acusación de Jesús a los intérpretes de la ley. Dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos
A unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Cabe destacar que nosotros somos el prototipo no solamente en la familia, los pastores, sino el prototipo en la iglesia, el prototipo en la familia. Y aquí venimos viendo un desarrollo de acontecimientos, que fue una seguidilla de todo lo que se venía haciendo desde la fundación del mundo. Venía continuando generación por generación. No dejaba de hacerse, ¿por qué? Porque se veía del prototipo del Padre. Se veía, y el Hijo siempre quiere hacer lo que ve haciendo al Padre. Eso realmente es relativo. Por eso, nosotros los padres, nosotros los pastores, la Biblia dice que como es el pastor, así son las ovejas. Nosotros los pastores tenemos que entender que tenemos una, que nosotros somos una figura puesta por Dios allí. Y por ende tenemos que tratar en todo lo posible de dar el mejor de los ejemplos. ¿Para qué? Para que mañana nuestra iglesia, nuestros miembros, nuestros hermanos que Dios ha puesto en nuestras manos para pastorear, ellos puedan decir: yo aprendí de mi pastor. ¿Pero qué aprendió? Aprendió lo mejor que vio de su pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice el versículo, dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: y les enviaré profetas y a los apóstoles, y de ellos a unos matarán y a unos perseguirán. Eso se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Eso no ha dejado de ser. Eso hasta el día de hoy se siguen persiguiendo los profetas de Dios. Hasta el día de hoy se siguen matando los profetas de Dios. ¿Por qué? Porque es una seguidilla que continúa. Y esto no es nuevo. Esto es desde la fundación del mundo. Y seguirá aconteciendo. ¿Por qué? Porque a Satanás no le gusta cuando se levanta un predicador, cuando se levanta un borracho y se convierte en predicador. Él no le gusta que se convierta en un predicador, que se convierta en un pastor, que se convierta en un evangelista, en un profeta. No, él va a hacer todo lo posible para impedir que estas cosas sigan desarrollándose día a día. Y para terminar, el versículo 50 dice: para que se demande de esta generación, de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Es una demanda. Y se sigue continuando, se sigue exigiendo que día a día la palabra hay que cumplirla, hay que seguirla ejerciendo, hay que seguirla predicando y hay que seguirla enseñando. Y entonces se seguirán viendo persecuciones, se seguirán viendo derramamientos de sangre de los ministros de Dios. Que Dios nos bendiga y que el Señor nos guarde. Yeah. Continuamos, me corresponde el versículo 51, dice de la manera siguiente: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, si os digo que será demandada esta generación. Aquí vemos, mis amados hermanos, la gran sabiduría de Dios cuando les mandó los profetas, les mandó los apóstoles. Y hasta ahora están los hijos de Dios hablando la misma palabra. Y vemos que hay muchas contradictorias, porque hay muchos caminos que al hombre le parecen que son rectos, pero le llevan a la muerte. Y aquí vemos que desde la sangre de Abel fue derramada. En el principio fue derramada su sangre. ¿Por qué derramó Abel su sangre? Una cosa que hizo algo bueno fue de llevar la mejor ofrenda a su Dios. Hermano, y por eso el hermano se ensañó, se le metió el diablo por dentro,
porque no esperó en la bendición de Dios y esperó que Dios le dijera, no, tu ofrenda es mejor, sino que le mató y su sangre fue derramada. Otro que dice aquí, Zacarías murió allí, hermano, en el altar. ¿Por qué mataron a Zacarías? Porque no estaba de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque le decía las cosas que estaban haciendo mal. Y últimamente, hermano, la sangre de Jesucristo derramada. La Biblia dice que lo colgaron y su sangre fue derramada para la remisión de nuestros pecados. Pero hay una cuenta muy grande que el hombre tiene que saldar, y es que ha derramado la sangre de Jesucristo, y por eso hasta ahora se encuentra como un homicida. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso el hombre tiene una cuenta pendiente y Dios le va a demandar desde la sangre de Abel, desde Zacarías hasta Jesucristo, va a demandar la sangre de los hombres. Y por eso es necesario, mi amado amigo, que usted piense bien lo que está haciendo. Usted tiene una cuenta pendiente con Dios, que usted ayudó a matar por sus pecados al Hijo de Dios, y Dios le va a demandar esa sangre. Bueno, es que usted piense y venga el Señor. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amigo, busque a Cristo y saldará esta cuenta. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice el 52 de Lucas 11:52. Dice: ¿Hay de vosotros intérpretes de la ley? Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entregasteis a los que estaban y se lo impedisteis. Qué cosa tan tremenda. Aquí habla la Biblia acerca de los intérpretes de la ley. Gente que sabía mucho de la palabra de Dios, sabían mucho de la Biblia, pero inmediatamente se dejaron colar, se confundieron, completamente estaban confundidos. En vez de ser una persona de los de ayudantes, de que la obra de Dios siguiera creciendo, para que el evangelio se siguiera extendiendo, eran los que se estaban oponiendo a que el evangelio se siguiera extendiendo. Ellos mismos, allí mismo dice, intérprete de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Hay gente que ni lavan ni prestan la batea. Qué bueno, amigo, que usted no se vuelva un fariseo, una persona que en vez de que ser ayudante, en vez de ser un pie de amigo de la obra de Dios, sino que hay veces que se convierte en una piedra de tropiezo. Qué bueno es que cuando nos encontremos en un barrio, gente que amigos que sean de gran bendición para que el evangelio se extienda. Oiga, si usted es de aquellas personas que hoy quieren ser una piedra de tropiezo, déjame decirle que cambie su parecer. Es mejor ser una bendición para el evangelio, una bendición para que el evangelio de Dios sea un ayudante, para que el evangelio del Señor se siga extendiendo, para que siga llegando a los barrios. ¿Sabe por qué? Porque es mejor ser una piedra para edificar las cosas que una piedra para destruir las cosas. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Yeah. Nosotros los creyentes, tan pronto como usted recibe a Jesucristo, usted adquiere una nueva nacionalidad. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Aleluya. A la patria celestial. Ven. La nueva Jerusalén. Esa es la razón de que el mundo te aborrece. Cuando eras un borracho, cuando eras un vagabundo, cuando eras un drogadicto, eras un peleador, eras un ladrón, un maldiciente, no tenías problema con tu familia. El día que te entregas al Señor, ese día se le meten todos los demonios a tu familia y comienzan a aborrecerte. Oí el testimonio de un judío que estaba contando su testimonio en la televisión. Ahí está, en YouTube.
se llama David Diamond. David Diamante se llama. Diamond. Ok. Ese David Diamante, David Diamond, está contando su testimonio. Y él dice, el Señor se me reveló, el Señor me habló, me dijo, tengo algo grande para ti. Y él fue y se lo contó a su padre, y el padre le dijo, ¿sabes qué? Te prefiero drogadicto, te prefiero muerto antes que cristiano, tú eres judío. Él dijo, bueno, yo soy judío, pero ahora soy un judío creyente en Jesús el Mesías. Fuera de mi casa, hermano, aquí dice, el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque yo les he dado tu palabra, ya ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y mira cómo dice el versículo 15, diga conmigo, no ruego que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo. Sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo. Ah, sería muy fácil que cada uno que se entrega al Señor, ¡juácata! Viene el Señor y nos recoge con una pala, con un tenedor, y ¡juácata! Nos lleva al reino de los cielos. No, nos tiene aquí para que nosotros seamos luz del mundo. Aleluya. Y sal de la tierra. El Señor Jesucristo dice, oiga esto, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así como guardó a José de esa mujer de Potifar, así como te guarda a ti de las tentaciones, de la mentira, de la avaricia, del orgullo, de la vanidad, de la arrogancia, de la soberbia, de la altivez. Se envaneció tu corazón a causa de tu hermosura, que si eres hermosa, que si eres un joven fuerte, que no te envanezca, dale la gloria a Dios. Ay. Si eres alto, si eres pequeño, si eres rico, si eres pobre, si eres negro, si eres blanco, dale la gloria a Dios, porque Él te hizo y rompió el molde. No hay dos hermanos puertas. No hay dos Billy Graham, no hay dos hermano Ramón Vega, no hay dos mi Juan, no hay dos hermana Olfa, uno el Señor te hizo y rompió el molde. Tú eres su especial tesoro, gózate de que el Señor te escogió así como tú eres, alégrate porque eres patrimonio de el Señor. Amén. Jesucristo está orando por sus discípulos, está orando por el cielito, está orando por el hermano Puerta, está orando por el cielote. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el cielito dice, amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Jesús intercede por sus discípulos y les alienta con estas palabras, diciendo que todo lo que Él tiene es de nosotros. Y los discípulos ven el respaldo de Dios en Jesús con todos los milagros y las maravillas que el Señor está haciendo. Así como Jesús glorificaba al Padre y nosotros somos glorificados en Jesús, nosotros podemos glorificar al Señor en nuestras vidas, dando buen testimonio, testificando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, predicando la palabra y dando buenos frutos. De esa manera glorificamos al Señor con nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Amén. Yeah. Gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Me ha correspondido el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo,
a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Qué bonita palabra dio el Señor Jesucristo antes de partir. Él ya no está, es verdad, Él ya no se encuentra en el mundo. Él ahorita está sentado a la diestra del Todopoderoso, pero estamos nosotros, bendito sea el Señor. Y sabe lo que dice su palabra, que Él le pidió a Dios que nos guardara en su nombre, hermanos queridos, para que seamos uno, así como Él es con su Padre, para que seamos uno para predicar su palabra, para engrandecer su obra, para engrandecer el Evangelio. Alabado sea su nombre. No tengamos miedo. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar contigo, mi hermano. No tengas miedo. No te amedrantes ante el enemigo. Aunque vengan carros, gente de a caballo, Cristo está contigo. El ejército celestial está a tu lado, así como estuvo con Eliseo. Alabado sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. 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 Por lo tanto, continuemos hacia adelante como una sola persona, hermanos queridos, con un solo sentir, con un solo pensamiento. Lo mejor, hermanos queridos, es que le prediquemos a la gente para que ellos vengan con nosotros y sean participantes de esta gracia tan grande que Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Amén. Y Dios te guarde. Gloria a Dios. 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 Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliese las escrituras. Aquí vemos, hermanos, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo nos habla hoy en día, nos está diciendo, mientras yo caminaba, mientras yo andaba hace 2000 años atrás, el Señor me puso en sus manos toda esa gente y ninguno de ellos se perdió. Hoy quiero hacer contigo lo mismo. Quiero que tú no te pierdas, tú que estás allí en esa casa, que tienes tu hogar destruido, tú que tus hijos están en la droga. Yo quiero que tú vengas a mí. Yo no quiero que tú te pierdas. Yo no quiero que tú vayas a ser como ese Judas, que estaba conmigo, andaba conmigo, pero su corazón estaba muy lejos de mí. A ti, amigo, a ti que oyes la palabra, que estás perdido, que no hayas qué hacer, que estás buscando la solución en otras cosas, a ti te llamo. ¿Para qué? Porque mi Padre me envió a cuidarte. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El verso 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Gloria al Señor. Vemos al Señor pues haciendo esta magnífica oración por sus discípulos. Hoy damos gracias al Señor porque creemos y declaramos que esta palabra, esta oración que el Señor hizo, esta misma oración el Señor en este momento, creamos a través de esta palabra que está cumpliéndose en nosotros. En este texto lo que yo puedo ver y lo que puedo analizar es que el Señor nos demanda que el gozo del Señor esté completamente en nosotros, que nosotros estemos colmados del gozo del Señor. Qué linda oración hace el Señor por sus discípulos antes de irse al cielo, porque había llegado su momento, había llegado su hora. Pero esta oración es una oración que nos fortalece, nos sube la autoestima, sube nuestra fe, nuestra moral, nuestra convicción en el Señor se fundamenta en esa maravillosa oración que Él estaba haciendo por sus discípulos, y esa palabra es declarada sobre nosotros. Iglesia de Cristo, pueblo del Señor, tenemos muchos motivos para estar alegres, para estar contentos, porque tenemos esperanza. Dios ha declarado estas bendiciones sobre nosotros. Dice, para que mi gozo sea cumplido en todos nosotros. Hay gozo, hay alegría. Hermano, ¿cómo no estar feliz si Cristo dio su vida por nosotros? ¿Cómo no estar agradecidos del Señor? ¿Cómo no estar felices si por Él somos limpios del pecado? Si por el Señor tenemos vida eterna. Si por Él somos nuevas criaturas. Todas las cosas que disfrutamos
cantamos, que tenemos, damos gloria a Dios porque se la debemos a Él. Entonces, hermanos, no entiendo por qué la iglesia duerme o no le da la gloria al Señor, no está contento, no está alegre. Si Dios nos ha dado todas las cosas, tenemos motivo, aunque veamos las cosas difíciles, aunque hayan declarado palabras de desgracia sobre nuestra patria querida. Hermanos, nosotros como iglesias de Cristo, que no somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos del mundo, tenemos que comenzar a ver las cosas diferentes. Aunque la situación sea difícil, nosotros declaramos bendición, estamos contentos, estamos alegres. Aunque de repente vayamos al establecimiento, a los centros comerciales, no consigamos lo que estamos buscando, aunque tengamos el dinero y no consigamos en qué invertirlo, estemos gozosos y estemos alegres, porque esa fue la palabra que el Señor les dejó a sus discípulos, para que mi gozo sea cumplido en todos ustedes, porque Él estaba haciendo la oración para poder irse, porque su momento había llegado, pero tenía la esperanza que nosotros seguiríamos a través de esta palabra y con ese mismo ímpetu. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. ¡Gloria a Dios! 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 Usted que me está oyendo en su casa, en el vehículo, en cualquier lugar, usted dice: eso es maravilloso, no me quedo afuera, yo también me monto en el tren del Evangelio, yo también quiero ser discípulo de Jesucristo. ¿Quién no quiere ser discípulo de Él? Después de haber oído cómo el Señor oró y sigue orando por nosotros, esta oración es válida para el día de hoy. Jesús ora por sus discípulos. Él está orando por mí. Quiero que tú también entres dentro de ese grupo selecto, el grupo de los redimidos, de los que peregrinamos hacia la patria celestial. Aleluya. No voy a hablarle mucho, no hablamos de religión, hablamos de una persona, y esa persona se llama Jesucristo, 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 aquel que dijo un día: yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aviéntese la mano sobre el corazón. Con la autoridad que Dios me ha dado, voy a entregarlos a todos. Amén. Yo también con ustedes. Sí, yo también. No me quedo por fuera. Aviéntese la mano en el corazón. Incline su cabeza. Orar es hablar con Dios. Agarre ese corazón de piedra. Agarre ese corazón pecaminoso. Y ahora repite esta oración conmigo. Y dígalo fuerte. Diga: Dios mío. Dios mío. Más fuerte: Dios mío. Dios mío. En este momento. En este momento. Humilde como un niño. Humilde como un niño. Yo vengo a ti, Señor. Yo vengo a ti, Señor. Confesando mis pecados. Confesando mis pecados. Yo sé que he pecado. Soy culpable. Del infierno. Pero Jesucristo. Llevó mis pecados. En la cruz del Calvario. Él sufrió por nosotros. Ciertamente. Llevó Él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz. Fue sobre Él. Y por sus heridas. Fuimos nosotros curados. Dios mío. Yo confieso con mi boca. Que Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, Hijo de Dios, que vino a este mundo, vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Señor Jesús, tú me has encontrado. Yo te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón. Confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, que murió perdonando. Su oración insistente en la cruz del Calvario fue: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Yo recibo tu perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
Señor Jesús, Señor Jesús, salva mi alma. Salva mi alma. Yo no quiero perder en ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo y vivir contigo, más allá de las estrellas, más allá del sol, en la patria celestial, en la nueva Jerusalén. Señor Jesús, quédate en mi corazón. Para siempre. Para siempre. Ayúdame, ayúdame a hacerte fiel. A hacerte fiel. Salva mi familia. Salva mi familia. Injértame en la familia de Dios. Dame el gozo de la salvación. Dame el gozo de la salvación. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Por haberme salvado. Por haberme salvado. Por haber venido a mi corazón. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Desde ahora y para siempre. No me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Soy salvo. Tengo la vida eterna. Yo pertenezco a la familia de Dios. Cristo es mío. Dios es mi Padre. Yo soy su hijo. Yo soy su hijo. Para siempre. Para siempre. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Amén. 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 Y amén. Aleluya.